Porque es miércoles, ombligo de la semana. Vamos a llevarle a todos los televidentes esos pilates para que usted en casa pues también se ejercite y a la vez se relaje. Alguien con nosotros en compañía, mi amor. Davis, que ya ha venido por acá a bailar y a tirar pasos también. Bienvenidos. A ver, cuénteme un poquito de lo que vamos a hacer hoy. Bueno, en realidad pilates, ya estamos acostumbrados a estar, bueno, han visto a alguien que siempre está motivado, siempre está bailando. Nunca está. Hoy vamos a hacer algo más relajado. Pilates es la combinación, es hacer ejercicios, pero a través de la respiración, relajados. O sea que también podemos tener el cuerpo deseado a través de la respiración, la relajación. No siempre tienen que ser esos bailes allá en Parque Omar, sino que vamos a hacerlo hoy más relajado. Totalmente. Para las personas que de repente no se identifican mucho con el baile, esta es una opción también para mantenerse en forma y a la vez relajarse. Y lo más importante es que lo podemos hacer en casa, a través de una música. Ponemos una música de relajación y lo hacemos en casa con objetos bastante simples como... ¡Excelente! Entonces yo les recomiendo a ustedes en casa pues que vean todo, hasta grábenlo si pueden y así pueden practicarlo durante toda la tarde. Chicos, adelante, muéstrenos lo que tienen. Muchas gracias. Bueno, como ya les decía, vamos a empezar con lo que es la respiración. Algi, acuéstate totalmente con la esterilla, sí. Ok, y comenzamos con respiración. Todo consiste en la respiración, señores. Ok, subo los pies un poco a nivel de hombro, a nivel de hombro acá también. Y voy a hacer subir todo la pelvis y la dejo ahí, respiro. Estos ejercicios tienen que ser totalmente lentos. Cuento un proceso de 10 segundos. Bajo lo más lento posible. Subo nuevamente. Y podemos hacer 10 repeticiones de este mismo proceso. Ahorita por cuestiones de tiempo vamos a hacer solamente 3 para que los televidentes puedan observar. Subo nuevamente. Y bajo lentamente. Recuerda la respiración siempre controlada. Ok, una vez más. Bajo completamente. Estiro los pies lento. Todo el proceso es súper lento. Okay. Subo una pierna solamente. Y hago el mismo proceso que hiciste ahorita, pero con esta abajo. Ok, y la dejo muy, muy, muy arriba. Eso. Bajo. Correcto. Recordamos siempre la respiración. Boto todo y contraigo el abdomen. Siempre full, apretado y concentrado acá. Ok, una vez más. Eso. Subimos más la pierna. Relaja. Y cambiamos de pierna. Lento, muy lento. Recuerden que es relajación. Subo más la pierna, Algis. Bien. Vamos a hacer el proceso 10 veces. En este caso vamos a hacerlo solo 3 para que el televidente observe. Muy bien. Bajo lentamente y emano la respiración. Esto es tranquilidad, señores. Relajación. Ok. Una vez más. Ok. Ahora estiro completo. Y subo todo el cuerpo. Subo. Exacto. Llevándolo atrás. Y lo dejo allí. Aproximadamente 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bajo. Y me volteo boca abajo, por favor. Ok, recojo este pie, Algis. No, recógelas acá. Sube. Y este lo estiro. Estíralo completo y sube. Eso. Estiro lo más que puedo y respira. Controla la respiración. El torso, cuidamos la posición de la espalda. Exacto, estira. Y cambiamos de pies. Ok, estira. Aprovecha y respira, suelta todo el aire. Inhalamos y exhalamos. Ahora estira los dos pies, los dos, baja, todo el cuerpo y voy a llevar todo lo que es el torso hacia adelante, eso, pega los pies, pégalos y baja, eso, ahí lo dejo. Estiramos todos los músculos, nos relajamos, muy bien, aproximadamente 10 segundos también, ok, nos ponemos de pie, Algi, por favor. Y hacemos la posición pies a nivel de hombro, acá,
voy a hacerlo contigo. Y bajo acá. Fíjense la posición acá de los pies, no están totalmente planos, sino que están arriba. Subo con respiración hacia los lados y me quedo. Respiramos y subimos lentamente. Repetimos el proceso, bajamos lentamente y me quedo. Me relajo, respiro, pongo mi mente en blanco y subo nuevamente. Una vez más y bajo. Y me quedo acá. Ok. Vamos a hacer un estiramiento. Coloco acá y me toco acá la pierna. Estiramos, estiramos y relajamos. Cambiamos de pierna. Muy bien. Abrimos acá y mis brazos van adentro. Y lo dejo allí. Puedo moverme, estirando, estirando todos los músculos. Inhalo y exhalo. Nos quedamos aproximadamente 10 segundos y subimos lentamente. Bueno, esas son unas de las posiciones básicas de lo que es Pilates, porque podemos hacer muchísimos ejercicios con la respiración. Así que, ¿cómo te sientes, Algi? Ya hoy no estabas bailando, sino que hoy estabas más relajado, más tranquilito. Oigan, yo estoy impresionada, de verdad, cómo ustedes mantenían ese equilibrio, porque no es cualquiera el que logra esto. Y yo creo que es un tema de concentración también, ¿me parece? Respiración y concentración. Eso, respiración y concentración. Importante, ¿alguna recomendación pues previo a esto? Porque a veces uno dice que, ay, no voy a comer mucho porque después me lleno mucho o no me salen los ejercicios. ¿Qué es lo que uno debería comer por lo menos previo, picar algo? Por lo menos media hora antes. Bueno, también depende en qué horario del día lo hagas. Si lo haces en la tarde, por lo menos media hora, no comer carbohidratos, sino algo liviano. Importante, tener la mente en blanco. Ya dejar el sedentarismo, ya saliste de tu trabajo, llegaste a tu casa, ya. Olvida todo, pon tu mente en blanco y comenzamos. Dejar el celular, Algi. Ah, importante. ¿Verdad que sí? Excelente, chicos. Esto, de verdad que gracias por esas recomendaciones. Pues si quieren reiterar alguna invitación para los televidentes también de alguna actividad que tengan. Claro que sí, tenemos actividad en el Parque Omar. Tenemos actividad en el Parque Omar. Estamos ahí de lunes a viernes, pero ahorita el Parque Omar va a comenzar a cobrar las clases a todos $2. Oye. Después vengo a la gente. Exacto, después hablamos de las clases. Perfecto, excelente. Me encanta. Gracias, chicos, por habernos acompañado esta mañana y relajarnos, porque yo solo de verlos también me relajé. Pero estoy segura que si lo practico me va a ayudar muchísimo más. Eso así no hay es. Duda.